Quique Cruz, hoy 5 de mayo, un día en que arrestaron a dos alcaldes por corrupción en un esquema que viene ocurriendo ya desde varios años. Y con nosotros, vía Zoom, se encuentra el ex fiscal federal Juan Mazzini Jr. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Buenas noches, Quique. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Juan, te pregunto, esta situación con los alcaldes, con los municipios, hoy el jefe de Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, se le preguntó si habían más alcaldes, contestó que sí. Se le preguntó si eran bastantes, contestó que suficiente. Y fue bastante parco en el resto de la conferencia de prensa. Este esquema, principalmente elaborado por Oscar Santamaría y divulgado por Félix Elcano Delgado, alcalde de Cataño, ha ido arropando la isla completa con lo que termina hoy de dos alcaldes. ¿Cómo tú ves este esquema de corrupción y cuán lejos tú crees que llegue a base de lo que viste hoy? Pues mira, Quique, te voy a empezar contestando esa pregunta con un comentario que hizo el jefe de Public Integrity de Washington. Casi al final de la conferencia de prensa, él hizo el siguiente comentario. Él dijo, y estoy traduciendo lo que él dijo porque hablo en inglés, este no es el comienzo ni es el final de esto, sino que es un continuum, una continuación de. Así que eso definitivamente demuestra de que ellos ya tienen un proceso, tienen unas investigaciones que se están desarrollando y están definitivamente con las miras poniendo las distintas piezas en los distintos lugares. Es obvio el patrón que ha habido recientemente con ciertas investigaciones y ciertos jugadores, ¿no? Players, con temas de asfalto, con temas de recogido de basura, que, por cierto, no se inventaron la rueda en Puerto Rico. Esto es algo, Quique, que es un patrón que ha estado viendo desde años atrás. Cuando yo era un fiscal federal en Nueva Orleans, muchos de los casos que yo llevé por corrupción fueron casos donde fue por recogido de escombros, contratos por recogido de escombros después del huracán Katrina. Y en México, muchos de los gobernadores a quienes se encausaron por corrupción eran también por temas de construcciones de carros y de asfalto, en parte porque estos son tipos de contratos que son fáciles de manipular y fáciles de tú manejar. Tú reparas una calle hoy, la puedes decir que la reparas mañana también, o sea que hay unas maneras de mover ese dinero y mover los recursos. Así que yo creo un concierto de convocación de distintos funcionarios públicos y lo que dijo el director de Integridad Pública, esto ni al final, sino es el continuo. Te pregunto, licenciado Mazzini, también hoy se declaró culpable Joey Fuentes Fernández por el Super PAC. Y Fiscalía Federal principalmente se concentra en que el individuo, pues lo que hizo fue mentir en los informes, crear una serie de sociedades no contributivas anónimas, pero todo apunta como que pues el caso se termina ahí, no van a seguir más allá. Bueno, si tú me preguntas ahí o no, yo te puedo decir lo siguiente. Definitivamente es una acusación que yo llamo aislada, pero no es un caso aislado. Y a lo que me refiero es lo siguiente. La acusación es en resta. Le emitió a la FET, al Federal Election Commission, le erradicaron la acusación. Mentir, como dije en tu programa de radio, por ser embustero. O sea, fue lo único. Metió un embuste y al ser embustero, tú sabes, le erradicaron la acusación. Así que en ese sentido, ese tipo de caso es bien directo. No obstante, hay que ver la marea que está por debajo, los undertones que vienen sobre los distintos actores, los distintos participantes que sí estuvieron envueltos y posiblemente, no me cabe duda, que deben de estar preguntando para ver si hay algún otro delito. Eso no significa que lo hay,
pero yo estoy muy seguro que están haciendo su diligenciamiento para estar seguro si esto fue un evento aislado o si hubo otras connotaciones que trajeron entonces este tipo de actos. Usualmente, licenciado Mazzini, estos casos traen cola para otros casos. Y tú conoces muy bien al jefe de Fiscalía Federal aquí en Puerto Rico, Stephen Muldrow. ¿Qué otras áreas en términos de corrupción gubernamental o municipal tú crees que se puedan desarrollar de estos casos? Mira, bueno, de estos varias cosas. Mayormente tu corrupción en lo que llaman el kickback, tienes la extorsión, tienes el manejo de dinero, tienes obviamente vas a tener lavado de dinero, recibiendo un dinero ilegal o que esconde el desplazamiento. Así tienes una simpática de posible lavado. Dinero sucio que a mi costa, al bolsillo, lo tengo que decir de esta manera, disfrazar, camuflajear. Así que también tiene los posibles de pago de dinero. Y también tienes el popular que son las federales. Tú no le tienes que hablar a la gente federal, pero si le vas a hablar, no le mientas. Entonces, ese es otro cargo más que te van a dar. Licenciado Juan Mazzini, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a ti. Estamos siempre a la hora. Muchas gracias. También con nosotros esta noche está quien fue en una época el Special Agent in Charge para el FBI en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Carlos Cáceres. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Carlos, comenzando con Macondo, como tú denominaste Puerto Rico en una ocasión, lleno de frustración en términos de la corrupción que existe gubernamental. Y hemos hablado recientemente de la cantidad de alcaldes que han salido acusados. ¿Cuán grande tú crees que esta situación de corrupción municipal llegue con las investigaciones que se están llevando a cabo a base de tu experiencia de cómo los casos se desarrollan después que se llevan acusaciones? Bueno, Quique, a base de mi experiencia y como había mencionado anteriormente, el hecho de que el jefe de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se montara en un avión a Puerto Rico el día de ayer para tener las conferencias de prensa en el día de hoy, Eso le envía un claro mensaje a los políticos de este país, los que están envueltos en actos de corrupción, de que el Departamento de Justicia, el FBI y la Fiscalía de Puerto Rico van a hacer lo que tienen que hacer para seguir destapando esta bandeja de corrupción que está afectando a Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso dice mucho. El fiscal hoy fue bien claro de que venían más investigaciones y a base de lo que yo he visto, estas investigaciones, estos casos que salieron en el día de ayer y hoy, puede ser que tengan secuelas o tengan segundas partes a base de lo que en los que vas a acusar. ¿Cómo se puede analizar esta nueva estrategia por parte de los federales de vengan a donde nosotros, que nosotros los vamos a tratar mejor si tenemos que ir a tocarles a las puertas de ustedes? Han habido varios que no han ido. El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y los dos que agarraron hoy, Javier García de Aguas Buenas y Reinaldo Vargas de Humacao, al igual que el vicealcalde de Trujillo Alto. A esos los fueron a buscar y les tocaron a las casas. A los otros que no, pues han salido, podríamos decir, por la puerta ancha con el niño símbolo de todo este proceso, que es Félix Cercano Delgado, y los demás. ¿Cómo tú ves esa estrategia que, por lo menos yo entiendo, que ha sido novel durante los últimos 2 años? No es que sea novel, es que sea la estrategia que se ha seguido por años. Lo que pasa es que en estos casos en particular,
tenemos el denominador común, tenemos el común de Oscar Santa María y el asfalto que estaban, ¿verdad? Tenía sus tentáculos en todos estos municipios, tanto municipios populares como municipios PNP, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese sentido, los investigadores del caso lo que fueron ver, mirar los contratos que estas dos, esta persona y esta compañía tenían en los distintos municipios y empezaron a tocar puertas y hacer preguntas. Y de ahí es que salen todas estas investigaciones y las últimas acusaciones que han salido en los últimos meses, incluyendo las dos del día de hoy. Carlos, todavía la gente, inclusive hoy, me decían que ellos prefieren que le toquen a la puerta y que los vayan a buscar arrestados y que no están de acuerdo con esto de que ven y habla conmigo y te damos 2 a 5 años. O sea, te estoy hablando de las expresiones del pueblo. Dime. Y yo lo entiendo, y entiendo la frustración, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico. Pero, Quique, eso es una estrategia que es necesaria de utilizar. Es un arma, es una herramienta más que la Fiscalía Federal y el FBI tienen para trabajar estos casos, porque la realidad es que uno necesita, los investigadores necesitan evidencia para presentarle a la Fiscalía para poder presentar los cargos ante un gran jurado. Y más allá de tener la prueba sólida, contundente, como te he dicho en ocasiones anteriores, el estándar de prueba en este tipo de casos de oficiales públicos, oficiales electos, es más alta que en cualquier otro tipo de caso, precisamente por la sensibilidad y por las pasiones que estos casos, ¿verdad?, mueven, particularmente en Puerto Rico, que es una, ¿verdad?, un país bien altamente politizado, y el estándar de prueba tiene que ser bien, bien alto. Entonces, en ese sentido, esto es una herramienta más que se utiliza para poder obtener la evidencia necesaria, ya sea, ¿verdad?, evidencia testimonial, evidencia física, documentos, grabación o lo que fuese. Y es necesario porque, no, de lo contrario, estos casos serían bien, bien, bien cuesta arriba de poder llevarlos a cabo. En ese sentido, pues los cooperadores, ¿verdad?, se puede decir así, es un mal necesario, particularmente en este tipo de investigación. Integridad Pública dijo hoy que le van a proveer los recursos al equipo de Puerto Rico para que continúen haciendo este tipo de investigación y combatiendo la corrupción. ¿Tú entiendes, a base de tu experiencia cuando estuviste en el FBI aquí en Puerto Rico y en Washington, tú entiendes que el Departamento de Justicia Federal guíe más recursos a base de los resultados y las convicciones que están teniendo aquí? Sí, el Departamento de Justicia Federal, en particular la sección de Integridad Pública, que es la que le está dando apoyo a la Fiscalía Federal en Puerto Rico y al FBI en estos casos, siempre ha estado bien activo en Puerto Rico, ya sea apoyando los casos desde Washington o enviando fiscales de la sección de ellos allá a trabajar mano a mano con los fiscales federales de aquí y los agentes del FBI. Pero ciertamente ese mensaje que Integridad Pública del Departamento de Justicia está enviando, de que van a enviar más recursos, ciertamente me dice a mí de que vienen muchos más casos de corrupción más adelante. Así que en ese sentido yo exhorto a todo oficial electo, particularmente ahora en los municipios, donde el FBI se está concentrando en este momento, que si tienen, han cometido delitos de esta índole y saben que lo están mirando, que vayan al FBI, vayan a Fiscalía con sus abogados y se sienten a hablar, se sienten a dialogar, porque en este tipo de situación, como dicen en la calle, el que da adelante da dos veces, ¿verdad? Y en ese sentido, usualmente el que coopera primero es el mejor que sale. Muchas veces ese primer cooperador, ese primero que levanta la mano y dice yo voy a cooperar, es el que más culpabilidad tiene, el que más responsabilidad tiene en la conspiración, ¿verdad?, por decirlo así, y sale mejor que los otros que a lo mejor eran que estaban siguiendo instrucciones o era, ¿verdad?, que eran players o jugadores secundarios dentro de la conspiración, pero porque no cooperaron o no cooperaron a tiempo, pues reciben penas de cárcel o sentencia más severa que las personas que en realidad pues tenían muchas más responsabilidades. En esta ocasión, Carlos, en la parte de los municipios, anteriormente las grandes noticias y los grandes arrestos eran en funcionarios gubernamentales. Sin embargo, ahora pues hemos visto que también la parte privada,
los negocios privados han estado activos y también han sido procesados. ¿Cómo tú ves ese enfoque de penalidad también y de arresto hacia aquellos que sobornan funcionarios públicos para obtener contratos y beneficios del gobierno, ya tanto estatal como municipal? Esa es una estrategia aquí que lleva ya varios años utilizándose, por lo menos los últimos 10 o 12 años. Antes de eso, los empresarios casi siempre salían por la puerta ancha, cooperaban, levantaban la mano, yo digo lo que tengo que decir, lo que yo hice, y no se les sometían cargos. Ya de 10 o 12 años para acá, el juego cambió y sí se está procesando a los empresarios, a los comerciantes, que son los que pagan los sobornos, que son los que se dejan extorsionar y en vez de ir a las autoridades a reportarlo, pues entonces toman la decisión de pagar esos sobornos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Normalmente, por lo general, ese empresario, ese comerciante, es el primero que los agentes del FBI van a tocarle la puerta, casi siempre o generalmente cooperan y obviamente pues reciben el beneficio de esa cooperación, de los primeros en cooperar, y casi siempre reciben una sentencia más liviana que los demás. Otra cosa, el político siempre, ¿verdad?, y a la hora de la sentencia, por los cargos que ostentaban al momento de cometer los delitos, eso al momento de la sentencia pues influye, ¿verdad?, en la guía de sentencia y puede que aumente la pena de cárcel para los políticos, ¿verdad? O los oficiales gubernamentales, particularmente en estos casos, los oficiales electos, ¿verdad? Que tienden a mirar o están enfrentando consecuencias más severas que los comerciantes. Por eso es que casi siempre uno ve que los comerciantes o cumplen muy poca cárcel o salen a la calle con una probatoria. Carlos, cuando tú estuviste con el FBI aquí en Puerto Rico, y en uno de tus momentos y declaraciones que hiciste, dijiste Macondo, que la corrupción en Puerto Rico era endémica, y te expresaste hasta cierto punto, catalogo yo, pues dentro de tu frustración de que a pesar de que se llevaban a cabo investigaciones y arrestos, la corrupción continuaba. Mirando desde ese momento que tú hiciste esas expresiones, 7, 8, 9 años más tarde, ¿tú crees que hoy, a base de lo que tú has visto en los municipios, en el sector privado, e inclusive ahora con campañas eleccionarias y super PACs, ¿tú crees que la corrupción en Puerto Rico está peor de cuando tú estabas aquí o como agente investigador? Quique, eso es difícil de medir, ¿verdad? Porque, como decimos en inglés, you don't know what you don't know, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que para mí es ciertamente alarmante el hecho de que ahora mismito, mientras nosotros estamos hablando, el pueblo de Puerto Rico tiene sobre el 10% de sus alcaldes que han sido ¿verdad?, sometidos o están enfrentando cargos criminales, y como el fiscal Monroe dijo en el día de hoy, hay otros casos más que vienen por ahí, sí, ¿verdad? Y si sumamos, ¿verdad?, lo que tú y yo hemos tenido conversaciones anteriores, que hay unos 6, 7, 8 más que están en la mirilla, pues es ciertamente preocupante. Eso es inaceptable. Y en ese sentido, la corrupción hoy en día, yo te puedo decir que sigue igual o peor que en años anteriores. Lo que pasa es que ahora, en este momento, el FBI ha logrado destapar este esquema de corrupción con este empresario y esta compañía que son, ¿verdad?, los players centrales en estas investigaciones, y han podido ¿verdad?, llevar a cabo estas investigaciones con las acusaciones que han sido el resultado de esas investigaciones. Así es que yo creo que estará por verse más adelante, Quique, a ver cuántos más casos más salen, y entonces más adelante te podré decir, ¿verdad?, si está peor o está igual en años anteriores, pero ciertamente preocupante. En tu época, tú también investigaste casos de asfalto. ¿Tú crees que esta situación con el asfalto, J.R. Asphalt, abra una nueva brecha en esa industria?
Quique, en la industria del asfalto, como dijo el licenciado Mazzini anteriormente, ¿verdad? Lo que es el asfalto, lo que es el recogido de basura, lo que es el recogido de escombro, son, ¿verdad? Se prestan para este tipo de esquemas que el FBI y la Federal están investigando. Y ciertamente esto del asfalto no es la primera vez que yo lo escucho, eso viene de años sonando. Cuando yo estaba dirigiendo el FBI aquí, yo escuchaba de que había que mirar, ¿verdad?, las compañías de asfalto, ¿verdad? Pero es como todo, o sea, si uno puede recibir la información y uno sabe o puede saber, ¿verdad?, quién está obrando mal, pero si uno no tiene o logra obtener la evidencia para someter los cargos y causar a estas personas, pues obviamente no se pueden, ¿verdad? Estos casos no se pueden someter para procesamiento judicial. Pero el asfalto es algo que ciertamente se presta, particularmente en los municipios, para este tipo de chanchullo, de kickbacks, en lo que llamamos el quid pro quo. Tú me rascas la espalda y yo te rasco la espalda. Carlos Cases, ex Special Agent in Charge para el FBI en Puerto Rico y las Vírgenes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Quique, muchas gracias. Buenas noches. De la gobernación, donde se llevó una contenciosa primaria entre la exgobernadora Wanda Vázquez y el candidato Pedro Pierluisi. Con nosotros aquí esta noche está el ingeniero Jorge Dávila, quien puso una querella, quien se quejó públicamente en varias ocasiones sobre el desnivel de fondos de campaña que había en aquel momento y en aquella primaria, a tal punto de que sometió una querella ante lo que se conoce como el FEC, el Federal Election Commission. Los super PACs, que es el tema que nos atañe ahora, están establecidos legalmente por la Corte Suprema de los Estados Unidos sin ningún tipo de límite de donativo. Pero hay que seguir unas reglas. Dos reglas muy importantes y muy principales en los super PACs son lo siguiente. Número uno, que aquellos que donen dinero tienen que estar registrados y tiene que saberse el área y de quién procede el dinero claramente. Y segundo, que no puede haber coordinación entre el Super PAC y quienes manejan el Super PAC y quienes corren la campaña del candidato que ellos quieren favorecer. Con nosotros aquí se encuentra el ingeniero Jorge Dávila, quien fue el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez en el momento de esa primaria y quien sometió esa querella. Jorge, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Buenas noches, Quique, y para mí es un placer compartir contigo en la noche de hoy. ¿Cómo tú has visto prácticamente 2 años después, porque en julio del 2022 es que se van a cumplir 2 años de tú haber puesto aquella querella, Correcto. pero desde un poquito antes tú levantaste bandera roja, levantaste tu queja con los ataques que se estaban llevando a cabo en contra de la candidata a quien tú le corrías la campaña y la figura de Joey Fuentes Fernández, que se declara culpable hoy y quien ha estado cooperando con las autoridades federales. Bueno, pues mira, te tengo que decir que en aquel momento eran tres los super PACs que estaban pautando anuncios en contra de la gobernadora. Ninguno de ellos para resaltar la figura o las propuestas que ofrecía Pedro Pierluisi como candidato en aquel momento, sino que más bien eran ataques infundados, ataques continuos contra la gobernadora. Y a base de lo que medimos nosotros, en términos de la comparación de anuncios, nos llevaban como 5 a 1. O sea que ellos tenían cinco Por anuncios cada uno de por nosotros. cada uno de los de ustedes. Correcto. Y estamos hablando de miles de dinero, de miles de dólares, Bueno, perdón. tú sabes lo que cuesta una Sí. pauta en televisión, sobre todo. Habían billboards, así que era algo, ¿verdad?, a través de los distintos medios de comunicación. La primera conferencia de prensa que yo hago, denuncio los tres PACs, ¿verdad? Y no tenía en ese momento todavía idea de quién eran los incorporadores de cada uno de Super PACs. Yo estaba muy consciente que obviamente los PAC son legales, como tú bien muy dices,
Nadie, ningún individuo que aporte a un super PAC está cometiendo un acto ilegal, porque son permitidos según la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que sí me llamó la atención fue cuando vi que en uno de los PACs, quien fundó el PAC es una persona que a mí me consta que tiene una relación muy cercana al gobernador Pedro Pierluisi, y es el CPA Joey Fuentes. Así que me concentré entonces en ese. Estamos hablando de Salvemos Puerto Rico. Claro, y obviamente mi interés... ¿Y él manejaba los otros dos o quién manejaba los otros dos? No, había... uno era los sindicatos. Ajá. Que apoyaron en algún momento a Carmen Yulín, y otro era una compañía que se llamaba Liuma, que fueron los que de alguna forma, ¿verdad?, se cabilió en Puerto Rico para aumentar a $15 la hora. El salario para aquellos de la construcción. Correcto. Era un sindicato, correcto, más o menos. Y la gobernadora quitó eso, y sí, obviamente pues le causó molestia. Sí, porque eso había sido bajo orden ejecutiva que hizo Ricardo Rosselló. Correcto. Que todo proyecto, correcto, de reconstrucción con fondos federales iba a pagar $15 la hora. Y en ese momento esa gente salieron contentísimos y todo. La gobernadora vino y lo quitó. Correcto. Y se le fueron en contra. Y se le fueron y montaron contra. Un super PAC en montaron contra de ellos. Un super PAC. Así que eran tres los super PACs, pero obviamente lo que yo estaba tratando de probar es que había una coordinación que, como tú bien mencionaste al inicio de nuestra conversación, es ilegal. Y al yo obviamente darme cuenta que había una persona tan cercana a la figura de Pedro Pierluisi, pues me concentré en ese. Mi querella al FEC, a la Comisión, ¿verdad?, el Federal Electoral Commission, la hice en conjunto con una al control electoral. La diferencia entre uno y el otro es que, número uno, el Super PAC está registrado fuera de Puerto Rico, estaba registrado en Virginia. Así que no había mucha herramienta que tuviera el control electoral. Pero, obviamente, la radiqué, porque una de las cosas que rápidamente noté en la investigación que hicimos es que se habían fundado dos compañías fantasma. Y digo fantasma porque cuando ibas al registro del Departamento de Estado, número uno, fueron compañías que se registraron una detrás de la otra, con una diferencia de 6 o 7 minutos, números consecutivos. Porque eso se hace electrónicamente. Correcto. Se hace electrónicamente, pero obviamente, ¿por qué fundar dos organizaciones, ¿verdad?, si pudieron haber hecho una solamente? Así que eso llamó la atención. No tenían dirección postal. No tenían agentes residentes, no había nadie de carne y hueso que tú pudieras identificar, y los teléfonos que tenían una dirección postal, los teléfonos que tenían, uno de ellos salía un mensaje de un Wendy que estaba cerrado en Carolina, de un restaurante de comida rápida. Así que cuando tú ves, ya número uno, había una cercanía de la persona a la figura del candidato en ese momento, Pedro Pierluisi. Número dos, se crea una compañía totalmente fantasma, ¿verdad? Pues tú comienzas a dudar, y ahí es que yo radico las dos querellas. Pero ¿por qué crear unas compañías fantasma con toda esa nubosidad que tú estás mencionando, si el tener un super PAC y aportar el dinero es legal? Esa pregunta habría que hacérsela a Joey Fuentes. Bueno, me imagino que los federales ya se la hicieron, él la contestó y la va a pagar por ella, pero es algo como que No hace ningún sentido. O sea, es un disparate. Y claro, termina en una convicción. Termina en una convicción, porque básicamente se forman estas dos entidades como entidades sin fines de lucro, que, by the way, están exentas de pago de contribuciones, número uno. Número dos, supuestamente era para un servicio social, para ofrecer a personas desventajadas. Eso fue lo que pusieron en el registro del Departamento de Estado. Básicamente. A personas desventajadas. Era una función. O sea, vamos a salvar a Puerto Rico. Vamos a salvar a Puerto Rico. Era una función social. Obviamente, el esquema yo no lo conocía en aquel momento. Uh-huh. Yo me concentré en el tema de la coordinación, que era lo que me interesaba a mí detener en aquel momento. Pero al día de hoy sabemos que esas dos organizaciones se fundaron para canalizar el dinero
que llegaba de los donantes al PAC. Así que era básicamente un vehículo. Los cheques se hacían a nombre de esas dos organizaciones y esas organizaciones, a través de wire transfers, le transferían el dinero al Super PAC. ¿Qué ocurría con esto? Pues permanecían en el anonimato todas las personas que estaban donando, porque para los efectos de los informes que rindió Joey Fuente o quien haya rendido los informes, los únicos dos donantes del Super PAC eran las dos organizaciones creadas de forma incorrecta. Lo cual el fiscal federal hoy dijo que esa era parte de la ilegalidad y que como penalidad dentro de lo negociado con Joey Fuente Fernández era que él tenía que revelar quiénes habían sido los donantes. Correcto. Yo vi una lista de donantes que está en la página 17 del indictment en contra de Joey Fuentes y ahí lo único que aparece es el nombre de un individuo, un licenciado. Todos los demás eran nombres de empresas. De empresas. ¿Y por qué? Te pregunto yo, no sé si tú sabes, pero ¿por qué esta gente no querían que supieran que eran ellos? ¿Por qué Joey Fuentes no quería que supieran que fueran ellos? Sí, y las empresas y las empresas que estaban haciendo los donativos tampoco querían. Bueno, ellos querían estar que pasa en el anonimato. Ciertamente Joey Fuentes no quería saber, que se supiera quién eran las personas. Yo no sé si indujeron error a las personas. O sea, yo no puedo especular que los que donaron sabiendo el esquema que tenían. Sería una especulación. O sea, otra vez, el donar a un PAC no es nada ilegal. No es ilegal. A mí no me cabe duda que los agentes del FBI han llegado a esta gente. Ese era mi próximo comentario. Y los ha interrogado. A mí lo que sí me llama la atención es por qué sale una sola persona, ¿verdad?, convicta en esto o llega a un acuerdo. Y por eso pienso que no se ha terminado el caso. Porque, y oí al ex fiscal que comentó que es un caso aislado. No un caso aislado, una acusación aislada, pero no un caso aislado. Correcto. ¿Por qué, si fuera, aquí fuera a detenerse todo, por qué la necesidad de hacer mención de tres individuos? Porque se hace mención de tres individuos. Individuo uno, individuo dos, individuo tres. Solamente Joey Fuente la tarjeta aquí, no había necesidad entonces de incluir en el acuerdo a estos individuos. Así que me llama la atención. Número dos, sé que van a decir por ahí, el fiscal federal dijo que aquí no había coordinación. Eso no fue lo que ocurrió. Lo que él dijo fue que se concentraron en esa acusación, pero el propio information, tú lo tienes, tú lo has leído, yo lo he leído, habla de que el individuo uno era una persona asociada con el public officer número uno, que es Pedro Pierluisi, porque no hay más nadie electo en el Ejecutivo. Esa persona se comunicaba con Joey Fuente y con el individuo dos, que era el secretario. Ahí queda, en el propio information, en el propio acuerdo que hace Joey Fuente con la Fiscalía Federal, queda demostrado lo que fue mi acusación y mi querella en aquel momento, de que había una coordinación entre la campaña y el PAC. Para terminar, ¿tú estás certero en quién es el individuo 1, el individuo 2 y el individuo 3? El individuo 2 me parece que está bastante claro que es... No me tiene que nombrar, no quiere. No, pero es Álvaro Pilar, porque era el secretario de la corporación. Ok. Y eso me parece que ya es público. Ajá. De hecho, las dos organizaciones fueron... puestas inactivas por el Departamento de Estado, y quien se presenta a reactivarla es Álvaro Pilar. Así que en ese está bastante claro. Tengo mi sospecha de quién es el 1 y quién es el 3. Pero con el tiempo dirá. ¿Tú los conoces? ¿Tú los conoces a todos? Sí, yo los conozco. Lo que sí es importante es que aquí, independientemente de lo que haya hecho Fiscalía Federal, y si no entró en el tema de la coordinación, ahora hay herramientas para que las... Puede ser el mismo FEC, puede ser la misma Comisión Estatal Federal de Elecciones, pero las autoridades locales, tanto el Contralor Electoral como el Departamento de Justicia,
una vez el FBI termine la acusación aislada, no el caso aislado, pudiera compartir la información de quién es individuo 1, individuo 2, individuo 3, con el Contralor Electoral, y el Contralor Electoral o el Departamento de Justicia así pudieran ir detrás de la acusación, ¿verdad? O del caso de coordinación, que fue mi propósito original. Y al día de hoy me sostengo que la había. Me parece que queda evidenciado en el propio acuerdo y me parece que esta historia no ha terminado todavía. No ha terminado todavía, pero nosotros hemos terminado por esta noche. Jorge, vamos a seguir hablando de esto porque esto parece, como tú muy bien acabas de mencionar, que no ha terminado. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Miren, nosotros vamos a volver aquí. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz, al igual que dame follow en Facebook para que te mantengas y veas las entrevistas y los análisis después de Lo Sé Todo, después de Análisis 630 y después de la columna que escribo todas las semanas en El Nuevo Día. Buenas noches.